Nuevamente volvió el desfile de los héroes a las calles de Medellín. Motos Harley Davidson y vehículos de corte militar se dieron cita en el Parque Lleras para rendirle un homenaje a militares y policías. Óscar Montoya con el balance de este recorrido. Óscar, muy buenas tardes. Maribel, televidente, muy buenas tardes. Una caravana de héroes. Así podemos definir este desfile que acaba de terminar. Y Sergio Munera nos acompaña hasta ahora, es el organizador, uno de los organizadores del evento. Sergio, balance. Efectivamente, Óscar, el balance es increíble. Participaron más de 500 motos, 100 vehículos militares como los que ven ustedes a nuestras espaldas. Y como lo acabaste de mencionar, fue un desfile de héroes que siempre hacemos durante los últimos 10 años para beneficio de los policías y los militares, las fuerzas militares que siempre nos acompañan en las carreteras. Hay un detalle muy lindo y es que varios de los motociclistas, de los carros, llevan a los héroes que han sufrido alguna mutilación. Así es. Esto se hace en comunidad y siempre tenemos una afinidad constante con los militares que nos cuidan en la carretera y por eso es el objetivo de este desfile. Sergio, muchísimas gracias. Maribel, es el reporte que tenemos desde este desfile de héroes que de la Antioquia ha tenido un cubrimiento especial. Usted con más información en estudio.